Ahora vamos a ver las capas que son perforadas cuando hacemos una punción lumbar. Ya en el video anterior vimos los ligamentos de las vértebras y también vimos la terminación de la médula espinal, que más que nada eso fue para ver en dónde hacemos o a qué nivel hacemos la punción lumbar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner la misma imagen que vimos en el video de la terminación de la médula espinal, que es vamos a poner los cuerpos de las vértebras. Vamos a poner las apófisis espinosas y el canal medular. Entonces, rápidamente aquí está una vértebra. Este es el cuerpo de la vértebra, cuerpo de la vértebra. Aquí tenemos el canal medular, ahí va la médula. Pero no nada más es la médula, sino que también ahí van meninges y dos ligamentos. Y aquí tenemos la apófisis espinosa. Ahora el paciente lo estamos viendo así de perfil. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces, primero vamos a poner las vértebras. Voy a empezar en T10. Entonces, T10, luego T11, 12, lumbar 1, 2, 3, 4, 5 y luego sacra 1, 2, 3. Ya hasta aquí lo dejamos. Entonces, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2. S3. Entonces nada más puse el cuerpo de las vértebras. Rápidamente, aquí está la pelvis. Y aquí tenemos las vértebras sacrales que están fusionadas. Aquí está el cuerpo de la vértebra. Entonces estamos viendo al paciente así. Aquí está S1, más o menos aquí está S1, S2, S3 y así. Y la médula espinal va aquí. Bueno, aquí ya no tenemos médula espinal, pero el canal medular iría ahí. Aunque ya para cuando entramos al sacro ya no tenemos como tal médula espinal. Pero aquí iría el canal espinal. Canal medular. Entonces, ahora vamos a poner el canal medular. Entonces, vamos a poner este orificio que es el canal medular. Y ya en el video anterior vimos en el canal medular también tenemos las meninges. Meninges. Entonces, voy a poner, primero tenemos la dura, entonces la dura creo la había puesto en azul clarito. Entonces aquí está la dura. Así está la dura. Luego está la aracnoides. Entonces aracnoides. Luego la pía. Y luego la médula espinal. Que termina en L2, L3. Luego viene la caudequina y el filum terminale. Entonces, rápidamente, para que quede claro lo que estoy poniendo, tenemos aquí está el sistema nervioso central. Aquí está, es el tallo cerebral que se continúa con la médula espinal. Y esto termina siendo finalmente la caudequina. Y luego sale el filum terminale. Entonces, tallo cerebral. Luego está la médula espinal. Luego está la caudequina. Y luego está el filum terminale. Ahora vamos a poner las meninges. La primera meninge es la pía. Pía, entonces aquí está. La pía. Ups, ya le puse otro color. La pía iba en café. Entonces la pía está en café. Luego la aracnoides. Así está la aracnoides. Y luego la dura, que es así, va en azul clarito. Dura. Así. Así. Entonces, aquí, que es la médula espinal va aquí, en el canal medular, pero está cubierta por las meninges, que tenemos la pía, la aracnoides y la dura. Entonces aquí tenemos lo mismo, aquí está el cuerpo vertebral, aquí está la
la médula espinal, pero tenemos las meninges, que es la pia, aracnoides y dura. Vamos a poner las apófisis transversas, apófisis espinosas. Entonces, aquí está T10, aquí está el cuerpo de T10, aquí viene la apófisis espinosa. Espinosa y T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, ya S2, S3, así lo dejo. Entonces es esta misma imagen. Aquí está el cuerpo de la vértebra, aquí está el cuerpo de la vértebra. Aquí está la apófisis de la vértebra, apófisis espinosa, aquí está la apófisis espinosa. Y aquí está la médula espinal, esta es la médula espinal, que está en el canal espinal. En el espinal. Así. Ahora lo siguiente es, ya en el video anterior vimos los ligamentos de las vértebras. Entonces, está así. Ahí. Así. Aquí tenemos dos vértebras. No vamos a fijarnos específicamente cuáles son las vértebras, digamos estas son vértebras lumbares. Entonces, en el video anterior vimos, tenemos ligamento vertebral anterior, que este ahorita no nos importa, que va enfrente de los cuerpos vertebrales, ligamento vertebral anterior. Luego tenemos ligamento vertebral posterior, este es el ligamento vertebral posterior, este de aquí. No sé si se alcanza a ver que lo puse en azul oscuro, ligamento vertebral posterior. El ligamento vertebral posterior está, pues, posterior a los cuerpos vertebrales, pero está enfrente de la médula espinal. Esta es la médula espinal. Esa es la médula espinal. Entonces, el ligamento vertebral posterior está anterior, está enfrente de la médula espinal. Luego, de la médula espinal está un ligamento que está atrás, que es el ligamento amarillo, ligamento flavo, que es este. No sé si se alcanza a ver que está en amarillo, pero es el ligamento amarillo. Y le doy la vuelta. Aquí tenemos las apófisis espinosas. Al lado de las apófisis espinosas, dijimos, tenemos el ligamento interespinoso. Ligamento interespinoso. Voy. Así. Ligamento interespinoso se va aquí. Así. Ligamento interespinoso. Y luego tenemos ligamento que va uniendo a las espinosas de las vértebras, que es el ligamento supraespinoso. Así. Ligamento supraespinoso, que está uniendo a las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, ahora vamos a ver, tenemos el paciente y la punción va de posterior hacia enfrente. Entonces tenemos así. La punción lumbar, dijimos en el video anterior, vimos se hace de L3, entre L3 y L4 o entre L4 y L5. Entonces voy a agarrar L3 y L4 aquí. Entonces, así. Lo que queremos es llegar al espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo se encuentra entre la pia y la aracnoides. Entonces, pia aracnoides, queremos llegar aquí. L3, L4, aquí. Aquí queremos llegar. Entonces, ¿qué capas vamos a penetrar? Entonces, vamos a desde afuera, que esto es desde la piel. Entonces, la piel, capa 1, vamos a penetrar la piel de la pared posterior de la espalda, la piel. Siguiente es tejido subcutáneo y grasa. Siguiente va a ser el ligamento supraespinoso. Entonces, aquí están las vértebras. Ya perforamos la piel, ya perforamos tejido subcutáneo. Y luego sigue, aquí está el ligamento interespinoso. El ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Así. Ligamento supraespinoso. Como queremos llegar al canal medular, tenemos que perforar. Entonces, así, vamos a perforar el ligamento supraespinoso para tener acceso al canal medular. Entonces, perforamos este que es el ligamento supraespinoso. Así. Ligamento supraespinoso y lo vamos a perforar. Entonces, así. 4 es perforamos el ligamento, perdón, 3 perforamos el ligamento supraespinoso. Luego perforamos el ligamento interespinoso. Entonces, tenemos
Aquí estaba el ligamento supraespinoso. Aquí ya perforamos el ligamento supraespinoso. Lo va a quitar. Y luego nos encontramos con el ligamento interespinoso, que va aquí. Aquí. Este ligamento interespinoso. Y también lo vamos a perforar. También lo vamos a perforar. Porque ya una vez que lo perforemos, vamos a tener acceso a esta parte. No sé si se alcance a ver. De hecho, si se alcanzara a ver, se vería un poquito amarillo. Ahí ya vamos a tener acceso al canal medular. Entonces, para tener acceso al canal medular, primero perforamos el ligamento supraespinoso. Aquí, ligamento supraespinoso. Ya que perforamos el ligamento supraespinoso, luego nos encontramos con el ligamento interespinoso y también lo perforamos. Y luego ya ganamos acceso al canal medular. O casi, falta perforar un ligamento. Entonces, 4, ya, ligamento interespinoso. Luego 5, sigue el ligamento flábulo, ligamento amarillo. Ligamento amarillo. Recordemos aquí este ligamento amarillo que está posterior a las apófisis espinosas, pero ya está en el canal medular. Aquí, el ligamento amarillo. Entonces, como queremos llegar aquí, queremos llegar casi a la médula, no como tal a la médula, queremos llegar aquí. Pero entonces para esto perforamos el ligamento amarillo. Aquí está el ligamento amarillo y queremos llegar aquí. Entonces el ligamento amarillo lo vamos a perforar cuando pasamos por aquí. Lo vamos a perforar. Entonces perforamos el ligamento amarillo. Ahora lo voy a poner en verde voy a poner el ligamento amarillo para que se vea. Entonces, estas son las apófisis espinosas y aquí viene el ligamento amarillo. Este ligamento amarillo, entonces también perforamos el ligamento amarillo. Luego, ¿qué vamos a perforar? Luego, ahora sí sigue la dura. Entonces, capa 6, perforamos la dura. Ah, antes. Perforamos la dura, esta es la dura. Pero el espacio que se genera entre la dura y en este caso el ligamento amarillo es el espacio epidural. Entonces, este espacio, el espacio que tenemos entre el ligamento amarillo y la dura, ese espacio es el espacio epidural. Espacio epidural. Entonces, perforamos el ligamento amarillo, luego llegamos al espacio epidural, luego sí, perforamos la dura, 8, perforamos la aracnoides. Oh, bueno, no, llegamos al espacio subdural. Entonces, el espacio subdural es este de aquí, entre la dura y la aracnoides. Entonces, espacio subdural es entre la aracnoides y la dura. Y luego ya llegamos al espacio subaracnoideo. Entonces, 9 perforamos la aracnoides y 10 llegamos al espacio subaracnoideo. Entonces, rápidamente voy a volver a poner las capas ya para ver cómo tal. Entonces, perforamos primero la piel. Perforamos la piel. Entonces vamos a poner la piel. Aquí está la piel. La piel de la espalda. Luego tenemos tejido subcutáneo. Entonces luego perforamos el tejido subcutáneo. Tejido subcutáneo que es músculo y tejido grasoso. Luego ligamento supraespinoso. Entonces, ligamento supraespinoso. Aquí, ese es el ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso, que dijimos es el ligamento que está uniendo una espinosa con otra. Así, ligamento supraespinoso. Luego, ligamento interespinoso. Ligamento interespinoso es así. Está entre una espinosa o al lado de las espinosas. Entonces, ese se ve así. Ligamento interespinoso. Luego, ligamento amarillo. Puse este como ligamento amarillo. Ligamento amarillo. Luego llegamos al espacio epidural, luego llegamos a la, perforamos la dura, luego el espacio subdural, luego perforamos la aracnoides y llegamos al espacio subaracnoideo. Espacio subaracnoideo. Entonces, ya ahora sí voy a poner, aquí está la médula, vamos a hacer una punción lumbar, ahora vamos a elegir L4 y L5.
Entonces voy a ir diciendo las capas. L4, L5, aquí va desde la punción lumbar, a este nivel. Entonces, primero perforo. Entonces, primero estoy perforando piel. Ya perforé la piel. Siguiente capa, tejido subcutáneo y grasa. Siguiente capa, ligamento supraespinoso. Siguiente capa, ligamento interespinoso. Siguiente capa, ligamento amarillo. Llego al espacio epidural. Luego perforo la dura. Luego llego al espacio subdural. Espacio subdural. Luego perforo la aracnoides. Y llego al espacio subaracnoideo. Aquí. Y ahora sí, succiono y agarro líquido cefalorraquídeo, que lo usamos para diagnóstico de meningitis, por ejemplo. Entonces, esas son las capas perforadas para llegar desde la piel hacia el espacio subaracnoideo. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.